Hola, ¿qué tal, amigos de Fino Box? Estamos con el presidente de la WBA, Gilberto Mendoza. Una pelea importante se viene para Saúl Canelo Álvarez contra su campeón, Dmitry Bivol. ¿Qué es lo que quiere ver esta noche, ese 7 de mayo? Bueno, primero que nada, ambos son campeones de la Asociación Mundial de Boxeo, lo cual me llena de mucho orgullo. Es una pelea que para los 100 años me parece muy importante. O sea, diría yo que es una de las peleas más importantes que hay en el boxeo y para la historia de la Asociación Mundial. De hecho, vamos a tener un cinto especial que va a celebrar los 100 años de la asociación. En respecto a la pelea, súper interesante. O sea, mira, con ambos boxeadores hay historia. Con uno tenemos 14 años, que con Saúl, desde que ganó un título regional. Después pasamos a Dmitry Bivol, que ha ganado casi todos los títulos que habían, como el interino, el regular. Después fue convertido en supercampeón. Además, hacemos seguimiento hace mucho tiempo. Y el nivel de competencia va a ser muy bueno. O sea, la parte estratégica va a ser algo que vamos a disfrutar todos y vamos a ver qué es lo que vendrá de ahí. Lo menciono, los 100 años de la Federación, la Asociación Mundial de Boxeo. Felicidades al equipo. ¿Qué es lo que ha disfrutado más siendo de, porque ya tiene presidente un par de años? ¿Qué es lo que le gusta más de tener ese título? Me gusta mucho el ver cómo jóvenes, y tomo en este caso a Saúl, o sea, que vienen de la nada y se transforman su vida, ayudan a su familia primero que nada, después llevan y representan un país, llevan el orgullo, o sea, son capaces de hacer algo que para muchos es limitado, pero que motiva a la vida de los demás. Esa parte, el lado humano, me gusta muchísimo. Muchas veces sacas a las personas de conflicto para entrar en una vida decente, y esas son cosas que nos llaman la atención, que son parte de las campañas de responsabilidad social que tenemos nosotros, de donde salieron varios peleadores, por cierto, entre ellos Jorge Linares, Edwin Valero en su momento. Claro. No siempre todos los casos son como positivos, pero afortunadamente el simple hecho de poder ayudar a un ser humano a través de una organización, pues llena muchísimo gusto, y creo que eso es lo que más me motiva más. Me siento tan bendecido por poder hacerlo y me siento honrado cuando veo una historia de éxito. Y por supuesto, doy siempre gracias a Dios porque me puse en esa posición donde uno puede ayudar a las personas realmente y ver el poder de cambiar la vida de alguien para bien es algo muy importante. Es lo que hemos visto desde nuestros inicios de la Asociación Mundial de Boxeo, que siempre ha ayudado no solamente a los boxeadores que van subiendo, pero a la comunidad. ¿Qué significa para usted poder estar en ese punto de que puede ayudar a los demás? Mucho. Yo creo que es una de las misiones que me mandaron en la vida. Me pusieron en una posición en que puedo ayudar bastante. También ayudó mucho al boxeo femenino, al boxeo latinoamericano en particular, que es uno de los que les cuesta más poder surgir. Y de verdad que es una bendición. Es algo que disfruto muchísimo cuando veo los éxitos. Alguien que también se toca el corazón es Saúl Canelo Álvarez, la verdad. Dice que ha ganado un poco más dinero, siempre ha apoyado no solamente a la afición mexicana, sino también aquí en Estados Unidos. ¿Qué tipo de persona es Saúl, usted que lo conoce un poco más personal? Tuve la fortuna de conocerlo desde los 16 o 17 años. Estábamos más o menos en esa edad, un adolescente, y sí, siempre es una persona que le llega el corazón, una persona que, a pesar de ser reservada, pues siempre le tiene la mano a las personas que lo necesitan, y está muy claro en la posición que tiene y también en esa forma de poder motivar a los demás y cambiar la vida para bien. Y cuando es una donación o algo, siempre está presente, y estamos, sobre todo cuando están jóvenes. Sí, claro, y estamos en el 5 de mayo. ¿Qué significa para usted? Sabemos que es fan del boxeo mexicano, de todo el sí. país, que la verdad aporta mucho a este bueno, deporte. Si supiera que cuando estaba ahorita durante esta conferencia de prensa y veía que éramos el único organismo que está involucrado en el 5 de mayo, tenía mucho tiempo que no ocurría. Realmente no me acuerdo si la MB pasó un 5 de mayo, entonces a la gente mexicana, a los aficionados mexicanos que nos siguen a nosotros, pues para nosotros es un honor. Y yo siempre he considerado que el aficionado deportivo mexicano es uno de los mejores del mundo, y cuando hablamos de boxeo, pues el país de la cantera natural es el país de los campeones. Y lo menciona, la primera organización mundial boxística, la WBA, antes que el CMB, antes que el WBO, el IBF. ¿Qué tan importante es ser el primero, la verdad, es ser conocido el cinturón por mundialmente? Wow, es histórico. Es una... El simple hecho de llevar esa bandera, de ser el primer organismo, pues nos hace buscar equilibrio, más, que las cosas sean más uniformes y que existan más oportunidades para los peleadores. Yo digo que es la madre de todas las organizaciones, sí, y eso es algo que se lleva
Es difícil de decir, pero los 100 años no fueron tan fáciles en el momento dado. Claro, ya han visto sus cambios de la Asociación Mundial de Boxeo, que quizás ha estado quitando los títulos interinos. Sabemos que el gol es para que solamente haga un campeón por división. ¿A qué le dice la afición que quizás a veces critica un poco más esos títulos interinos, no solamente del WBA, sino también del CMB también? Sí, pasa, pero creo que hemos sido firmes. He visto varios interinos en otros organismos cuando claro, a veces muchísimas. Recibimos críticas al respecto, y yo me he mantenido firme en el hecho de cumplir con una palabra, y más representando a la Asociación Mundial, que es el primer organismo, como tú lo decías. Y para nosotros es importante poder dejar como un legado de alguna manera u otra. Entonces, en un futuro cercano solamente habrá, digamos, un campeón por división. Es el plan, cuesta un poquito, hay claro. divisiones complicadas como la peso completo, como esta supermediano. Hoy fíjate que Canelo quiso subir a hacer un reto en las 175 libras. Está la welter, que también exige una pelea de carácter importante para el boxeo, de mucho significado, que es el sí. Spence con Crawford, a pesar de que tenemos una orden de salir victorioso. Saúl me subiría Golovkin, a tomar un reto. O sea, claro, hay varias cosas que lo hacen un poco más lento, pero creo que tienen como más justificación de lo que nos venía ocurriendo. Nosotros tomamos una postura de ayudar al boxeo, de que otros tuvieran más oportunidades, pero también hay que escuchar al aficionado, que es importante, y había que escuchar los medios de comunicación, y por eso los cambios. El CMB abrió una nueva división, Bridgerweight. ¿Es algo que ustedes han pensado en quizás unirse a esa campaña? No, le pedimos a Mauricio los datos para estudiar las posibilidades, tiene algo de razonamiento, pero no lo hemos considerado. Probablemente en nuestra próxima convención lo haremos. Bueno, esas son las palabras del presidente del WBA, Gilberto Mendoza. Gracias.